Creo que esta es una gran idea, ya que no solo estudio para mí, sino que cuando me voy de la biblioteca, sé que he hecho algo bueno para otros países que no tienen las mismas posibilidades. A pesar de que los países que participan en la Olimpiada están muy lejos entre sí, de alguna forma estamos unidos con el estudio. Es increíble pensar que la gente estudia por toda Europa justo por el mismo motivo. Bueno, participo porque es una buena causa, ya que todos sabemos lo que los terremotos pueden causar y las tragedias. Además, me siento muy identificada porque yo también soy de un país en vías de desarrollo, quizás no como Haití, pero es un país que también ha sufrido muchos terremotos y sé lo que es vivir bajo ese miedo de estar constantemente con los temblores y los terremotos y tener una escuela que se te ha caído. Entonces, hay que participar y también apoyar a estos niños que no tienen donde recibir sus clases, y nosotros que lo tenemos, tenemos que estar aquí, donde podemos ayudar. Bueno, he vivido 3 terremotos hasta el momento, y cuando era pequeña, mi casa se arruinó y mi casa no se pudo volver a construir nunca más, entonces nos quedamos así a la deriva un poco. Y también después, los otros 2 terremotos los viví ya estando en la escuela, y mi colegio se cayó y no se pudo volver a construir. Estuvimos refugiados en otras escuelas que nos daban el patio de recreo donde estudiar bajo carpas, que es más o menos lo que están haciendo estos niños. Entonces, por eso es que hay que ayudarles a reconstruir, porque son más necesitados que nosotros. Porque aprendí que la vida...